Hallo, ich bin Thor Alexander von Defi.jetzt. Wer in dem Defi-Chat-Kanal ist, der hat ja mitbekommen, dass ich über Weihnachten Silvester 2022 auf 23 in El Salvador, aber auch in Guatemala unterwegs war. Und auf dieser Reise habe ich 4 Interviews gemacht, 2 in El Salvador bezüglich Bitcoin-Nutzung und 2 in Guatemala am Atitlansee auch bezüglich Bitcoin-Nutzung. Und diese 4 Interviews kommen jetzt so nach und nach als Blockchain-Espresso raus, also auch zum Anhören. Und heute beginne ich mit dem ersten Interview mit dem Sohn eines Hostelwirtes, den ich zu der Bitcoin-Nutzung, zu seiner Bitcoin-Nutzung und auch zu der seiner Freunde befragt habe. Ich habe das Interview relativ oberflächlich übersetzt, weil das ja auch immerhin eine ganze Menge Zeit auch wieder erfordert. Aber man kriegt halt so die wichtigsten Fragen und Antworten halt mit. Wer mehr wissen will, schaue sich einfach die automatische Übersetzung von Google an. Ich denke mal, dass Google das Interview automatisch subscriptet oder transkriptet und da kann man dann unten in der Übersetzung auf automatisch übersetzen, Spanisch in Deutsch einstellen. Ein paar Sachen, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt auch nicht mehr richtig verstanden, weil mein Gegenüber da ein bisschen genuschelt hatte und mein Spanisch auch noch nicht so gut ist, sodass ich da jede Kleinigkeit immer so gut verstehe. Aber um einen groben Eindruck zu bekommen, denke ich mal, ist es recht gut. Und im Vorfeld hatte mir mein Interviewpartner auch gesagt gehabt, dass ein italienisches Paar oder ein Italiener durchgereist ist, bei ihm auch abgestiegen ist, der halt seine komplette Reise in El Salvador mit Bitcoin beglichen hat, was ohne Probleme geht. Und wie gesagt, es geht auch an einigen Punkten in Guatemala, dass man da am Atitlansee mit Bitcoin bezahlen kann. Aber heute, wie gesagt, und das nächste Mal geht es jetzt erstmal um El Salvador. Viel Spaß und bleib mir gewogen. Bis zum nächsten Blockchain-Espresso. Hola, Luis. Hola. Tú vives en El Salvador? Ah, sí, El Salvador. ¿Y dónde en El Salvador? En Santa Rosa de Lima, en La Unión. ¿Y dónde está en El Salvador? ¿En el sur, en el norte, en el este? Estamos en la zona oriental. ¿Zona oriental? Sí. San Miguel, La Unión. Es la zona oriental, son esos departamentos. Cerca de volcanes grandes. Sí, estamos cerca del volcán Chaparrastique, cerca también del volcán de Conchagua, junto a los cerros de Morazán, cerca de Honduras, estamos en medio, al centro. Ok. ¿Y tú trabajas en un hostel, como un hotel? Sí, es correcto. Trabajamos en el Hostal Don Luis. Ok. ¿Este es tu abuelo o tu padre? Es de mi padre. ¿Fui o era tu padre? De mi padre. Él está dormido, okay. Descansando. Dormido. Pero sí. ¿Y cómo es el usado de Bitcoin en El Salvador? ¿Y qué tú piensas cómo este Bitcoin establecer para pagar? Fíjense que hemos estado usando Bitcoin desde ya unos meses. Es bien volátil, bastante creo volátil. Más de un año. Sí, pero es bien poco usado en la zona. Más que todo lo usan los extranjeros. Uh-huh. Aquí el comercio interno se mantiene todavía en dólares. Porque los precios son en dólares. En dólares, correcto. Pero como divisa, como efectivo, el dólar. Uh-huh. Pero sí usan la wallet, la Chivo Wallet. Para transferencias bancarias, tiene bastantes ventajas porque se puede depositar en dólares a pesar de que me estén pagando en Bitcoin. Así que tiene esa ventaja para poder seguir subsistiendo. ¿Y hay unas clientes o visitantes que pagan su hospedaje en Bitcoin? Sí, sí, pagan bastante. ¿Y de dónde ellos vienen? De Italia, han venido de España, han venido de Estados Unidos, ¿verdad? Han venido de bastantes lugares, no podría decirle, pero mayormente europeo, que usa Bitcoin. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y tú usas Bitcoin para pagar en las tiendas o para...? Mayormente lo uso únicamente como transferencia, por ejemplo, como uso de remesa. ¿Cómo?
¿Cómo es? ¿Qué es? Yo no entiendo. Cuando me quieren enviar dinero del extranjero, les digo que me lo envíen en Bitcoin. Sí, es más fácil porque no paga. Sí. ¿Y tú cambias este Bitcoin en dólares o tú...? A veces lo mantengo un tiempo en Bitcoin y a veces sí lo retiro. Depende del precio del Bitcoin. Ajá, correcto. Si está barato, lo mantengo porque puede llegar a subir. Y si está muy alto, pues trato de gastarlo porque puede llegar a bajar. Entiendo. ¿Y qué tú piensas? ¿Es una buena solución de tu presidente que él da permiso para pagar en Bitcoin? O... Creo que es una buena solución a nivel global. Sí, es una buena solución porque pues dejamos de hacer tantos trámites en los bancos, ¿verdad? Dejamos de ir a perder horas y horas para poder sacar un cheque cuando ya lo tengo en una wallet. Pero no es fácil para, pero, correcto, no es para fácil. Tener una wallet de Shibu. Es muy fácil tener una wallet de Shibu. No, yo no puedo. Ah, no, no tiene DUI. Es porque yo soy extranjero. Es correcto, pero puede tener cualquier wallet. Una de MetaMask, tranquilamente. La MetaMask no me gusta. Ah, yo okay. Tengo otra wallet. ¿Qué wallet usa? Yo uso Coinomi, por ejemplo, hay otras, Trust Wallet, hay muchas. Ok, pero de su wallet puede pagarme a mí tranquilo. No, la última vez yo transmití un dólar en Bitcoin a un gente de El Salvador. Y él, y mi Bitcoin aparece muy, muy rápido en su wallet y él retorna este Bitcoin a mí, pero este Bitcoin... No Bitcoin, un dólar en Bitcoin nunca aparecen en mi wallet. Yo espero ahora sí. Y yo nunca he enviado otra wallet, solo he recibido. Ajá, no tengo idea de si se puede o qué tan factible es, pero sí me han pagado de otra wallet. Ajá, y no tengo. ¿Y tú solo usas este Shibo wallet? Únicamente Shibo wallet, correcto. Pero este Bitcoin en tu Shibo Wallet no son tus Bitcoin. No. Es solo una cuenta. Es una cuenta. ¿De dónde? ¿O dónde está esta cuenta? Esa cuenta se maneja como Shibo Wallet desde ASB, que es una sociedad anónima de capital variable. Es una cuenta. ¿Qué es? ¿Es un banco o es el gobierno? Es una empresa. Es una empresa privada. Una empresa privada, correcto. Una empresa privada, subdominio estatal. Algo así, por ahí va. Ellos únicamente se encargan de transferir los bitcoins y convertirlos en dólares para yo poder usarlos en dólares. ¿Y ellos transferían los bitcoins en dólares cada vez si tú cambias tu cuenta o qué tú piensas? ¿Entiendes mi pregunta? No. ¿Tú puedes en tu Shibu Wallet tú puedes cambiar tu dólar en bitcoin o tu bitcoin en dólares? Sí, sí. ¿Cuándo tú quieres? Cuando yo quiera. Sí. Y si tú cambias en tu wallet los Bitcoin al dólares, ¿qué tú piensas? ¿Ellos cambian los Bitcoin también? ¿O solo cambia una cuenta o unos números en tu wallet? Sí, cambia Bitcoin. ¿Tú piensas ellos cambian los Bitcoin en este momento? Sí, puede ser que estén jugando con los Bitcoin, no sé. Pero es lo más lógico, porque luego es una empresa, ¿verdad?, que se beneficia por ciertas millones y millones de dólares que tienen invertidos ahí, claro que están jugando con ellos, no hay ningún problema. Y pero al final del día, si yo tengo un ejemplo, $100 en Bitcoin, al final del día pueden ser 60, pueden ser 40, pueden ser 150. Pueden ser solo uno. Puede ser solo uno. No, solo uno es no posible. 3 o 5. Ajá. Posible, correcto. Pero sí, siempre están ahí. Y este es una ventaja que este Bitcoin es muy volátil. ¿Es una buena cosa o una mala? Es una cosa rara. ¿Qué sí? ¿Qué llama rara? Rara no es bueno, no es malo, es así. Es como neutral. Ajá. Es como es. Es así. No podría decir que es malo porque no es malo. Tampoco le puedo decir que es bueno porque no es bueno. Ajá. Es como las olas del mar, pues no hay manera de controlarlas. Igual el Bitcoin no hay forma de congelarlo y que se quede así para siempre. No es posible.
¿Y tú tienes amigos y ellos también pagan con Bitcoin algunas Sí, sí, veces? sí. ¿Y cuánto en el porcentos? ¿Cuántos porcentos más o menos? ¿10, 15, 50? Amigo, ¿Mm? tal vez un 25%. 25 de ellos pagan con Bitcoin. Ajá, de todos mis amigos un 25%. ¿Y cómo con tu madre? ¿Y ella usa Bitcoin también o solo dólares? Mi papá usa Bitcoin también. ¿Sí? Es que la Chivo Wallet tiene una ventaja que las otras wallets no sé si la tienen porque no las usan. Que, por ejemplo, yo puedo depositar directamente a una cuenta bancaria. Yo recibo en Bitcoin y deposito en dólares a mi cuenta. Y puedo usar cualquier banco del país. Entonces, no tenemos ningún problema con eso. Por ejemplo, hoy me pagan $100, hoy mismo los transfiero al banco. En 24 horas ya está ahí. En 24 horas Está el es depósito. sí, en el banco. En el banco. Porque 24 horas, porque no No es a un mes. instantáneo porque es un acuerdo que tiene la empresa con los bancos. No sé qué tipo de políticas tendrán, pero no es instantáneo, no sucede al momento. Gracias por sus respuestas. Ok, respuesta, claro que sí.